Buenas. A ver, como introducción al ejercicio terapéutico, vamos a hablar un poquito del concepto de salud y qué es salud y si existen formas naturales de aliviar el dolor y de aliviarlo en casa. ¿Bien? Venga, pues vamos a empezar. Vale. A ver, para la Organización Mundial de la Salud, salud va más allá de no padecer enfermedad, es decir, es el estado de bienestar físico, psicológico y social. Es mucho más que no tener una enfermedad. Entonces, al concepto global de salud, a mí me gusta introducir otro concepto que es, además de global, que es activo. Es decir, tenemos que quitarnos de la cabeza ese concepto que tenemos de dejar que nuestra salud dependa de terceros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a mí me duele algo, me voy al especialista, al fisio, a la farmacia, a por un analgésico y espero que un tercero solucione mi problema. Pero no soy consciente de que ese dolor va a volver a aparecer, porque delego mi salud en un tercero, no tomo las riendas de mi salud. Me explico. Es decir, a ver, si yo soy fisio y me paso 8 horas al día trabajando manualmente, las articulaciones de mis manos, sobre todo el pulgar, son las que más trabajan. Entonces, si son las que más trabajan en un movimiento repetitivo, lógicamente mis pulgares terminarán lesionándose. Entonces, como yo tengo ahí un potencial lesivo, soy consciente de ello. Entonces, ¿qué es lo que hago, por ejemplo, yo para evitar que se me inflamen y que se me lesionen las manos? Pues al final de la jornada, en el lavabo, echo cubitos de hielo, echo un poquito de agua. Bueno, luego lo explicaré, pero hay que echarse aceite para no quemarse la piel porque el hielo directamente quema. E introduzco las manos en ese frío, de tal manera que todo el sobreesfuerzo que he realizado en el día y que inflamaría mis tendones, bajo esa inflamación, evito que se inflamen. Con eso, lo que soy es activa en mi salud. No espero a generarme la tendinitis en el pulgar para tomarme el antiinflamatorio, infiltrarme o el tratamiento que me vaya a proporcionar el especialista. ¿Entiendes un poquito la diferencia? Es decir, la salud tiene que ser global, física, psicológica, social y también activa, ¿vale? Tengo que trabajar en la prevención de mis posibles lesivos que van a derivar en lesión, ¿vale? Entonces, otra diferencia que también me gustaría hacerte es que no es lo mismo salud que buena forma física. Yo puedo tener salud, ¿vale? Y no tener buena forma física y al contrario, puedo estéticamente pues estar musculada y tener buena forma física, en cambio fumo o mi alimentación no es equilibrada y mi cuerpo no está saludable, ¿entiendes? No es lo mismo salud que buena forma física, lo ideal es tener ambas, ¿vale? Y vamos a trabajar en ello, en tener ambas, buena forma física pero con salud, no a costa de mi salud, ¿sí? No sé si la conoces, pero por seguir un poquito con la globalidad de la que estábamos hablando en el concepto de salud, me gustaría que repasáramos la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow, como ves, define la salud como la necesidad de 5 bloques. Bien, en nuestra base, digamos que este sería la salud fisiológica, la salud más natural, es decir, el comer, el beber, el dormir. Bien, por encima, para estar saludable es necesario también el concepto de seguridad, ¿sí? Seguridad física, de empleo, de recursos, ¿por qué? Porque si yo no tengo, por ejemplo, recursos financieros, eso me va a generar una ansiedad. La ansiedad la puedo somatizar pues, con contracturas, con gastritis, ¿bien? Entonces va a afectar directamente a mi salud. El siguiente escalón, la afiliación. La afiliación en el concepto de amor, es decir, el ser humano es un ser social, necesita sentirse parte de una familia, de una comunidad, de un grupo, y eso es importante para su salud. El siguiente escalón
el reconocimiento. Bueno, a todos nos gusta, pues eso, ¿no? Tener una autoestima alta, que se nos reconozca, que tener éxito, que nos respeten. Bien, es importante también para nuestra salud. Y la última, la autorrealización, ¿sí? Pues a través del ocio, de nuestro trabajo, ese tablón de sueños, lo que nosotros queremos ser, ¿sí? Es importante también para nuestra salud. Entonces, como vemos, la salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedad. Es un concepto global, activo, global, físico, psicológico y social. Entonces, vamos a continuar. ¿Es posible aliviar el dolor de forma natural? Sí. ¿Lo puedes hacer en casa? Sí. ¿Cómo aliviamos el dolor? Pues por un lado, a través de la terapia física y por otro, a través de la terapia postural. La terapia física. Pues a ver, como estamos en una introducción, voy a dar solo pautas porque luego tendremos un bloque específico para cada uno, pero lo que sí que quiero que quede clarísimo es cuándo aplicar calor y cuándo aplicar frío. A ver, si es un dolor muscular o es un dolor crónico tipo artrosis, ¿sí? Aplicamos calor. Pero si hay una inflamación o es una contusión, un golpe o algo agudo como una tendinitis o como un esguince, ahí se aplica frío, ¿vale? Un inciso, no es lo mismo, no sé si lo sabrás, la artrosis que la artritis. La artrosis es la degeneración propia del cartílago por la edad, ¿vale? En cambio, la artritis es una enfermedad autoinmune que va por brotes inflamatorios. Entonces, si es tu caso, en un brote inflamatorio no puedes poner calor, porque lo que haría sería inflamar más la articulación. Aunque te duela, tienes que aplicar frío. Pero bueno, eso ya veremos específicamente formas de aplicar el calor o el frío según el caso y las indicaciones y las contraindicaciones en los bloques específicos. Es un poquito la introducción. Bien, las corrientes. Las corrientes es lo que te hablaba antes de los TENS. Los TENS es lo que se llama analgesia por sobreestimulación. Es decir, la máquina es la típica máquina que se siente como hormiguitas, que van los electrodos pegados. Vale, pues lleva la misma vía al cerebro que la vía del dolor. Entonces lo que hace es que bloquea la sensación de dolor en favor del movimiento. Me explico. Imagínate que estás leyendo y de repente oyes un sonido que es repetitivo. Pues tu atención se va a quitar sobre el libro y se va a enfocar sobre ese ruido repetitivo. Pues el TENS actúa de la misma manera. Es decir, tu cerebro está enfocado en, ay, cómo me duelen las lumbares, yo coloco mis electrodos en la zona lumbar y esos electrodos van a emitir una corriente que le dice al cerebro, uy, ¿esto qué es? Estas hormiguitas que están haciendo. Y bloquea la sensación de dolor en favor de ese hormigueo. De esta manera estamos consiguiendo analgesia sin los efectos secundarios del tratamiento químico, ¿vale? Otra forma, con los vendajes. Bien, el vendaje neuromuscular, el vendaje que conocerás como vendaje de colores, es estupendo porque es una forma de que una articulación, un músculo, una zona esté en reposo sin los efectos secundarios de una órtesis o de una prótesis que lo limitan tanto que la musculatura se atrofia. Entonces, el vendaje nos permite el movimiento, pero en cambio la zona está descansando, está reposando y mientras tanto el cuerpo, que bueno, es fabuloso, se cura a sí mismo. Entonces ya iremos viendo en el bloque de los vendajes, pues el vendaje para las lesiones más comunes o como sabes que nos vamos a ver una vez en semana en los directos, pues me haces la pregunta que te haga falta y hacemos el vídeo específico sobre ese vendaje, ¿bien? Los automasajes, exactamente lo mismo. O sea, si yo evito que mi músculo se vaya sobrecargando hasta el punto de hacer una contractura y de impedirme el movimiento, si le voy descargando al día, puede ser que llegue a hacer contractura, pero desde luego va a tardar más en producirse, ¿sí? Porque tú con tu actividad le cargas, pero también le descargas. Entonces, siempre la acumulación será menor. ¿Vale? Es una forma de prevención también estupenda, los automasajes. Y luego el tema de la ergonomía postural, pues igual. O sea, si yo me paso 8 horas al día haciendo un movimiento repetitivo,
tengo que saber cuál es la forma más ergonómica que afecte menos a mi cuerpo, que suponga menos gasto de energía y menos potencial lesivo de realizar esa función, porque no puedo dejar de hacerla, yo no puedo dejar de trabajar. Entonces, iremos viendo si tu trabajo es sedentario, sentada, si es de pie, si es de carga, qué es lo que tenemos que hacer para que esos potenciales lesivos no deriven en lesión. Una buena prevención, una buena ergonomía articular. ¿Sí? Seguimos. Y, por otro lado, la terapia postural, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, paso muchas horas de pie, la postura bípeda, sabes que el centro de gravedad cae sobre la cuarta y la quinta lumbar. ¿Eso qué va a hacer? Que ese machacante carga sobre un disco que es muy pequeñito y que está absorbiendo todo el impacto, va a hacer que se degenere más rápido. Entonces, si yo estiro esa zona y yo fortalezco lo que se llama core, es decir, el músculo, la musculatura abdominal, los costados, los oblicuos y mi musculatura posterior, voy a tener una faja natural que sujete esa zona. Entonces, me estoy adelantando en lo que hablábamos de los potenciales lesivos. Entonces, evalúo cuáles son mis potenciales lesivos y prevengo para que esos potenciales lesivos no deriven en lesión. Me adelanto a ellos. No soy pasiva, sino que soy activa en mi salud. La terapia postural. La terapia postural, pues, engloba los estiramientos, o sea, si yo estiro la musculatura, igual que el masaje, lo que va a hacer que esa sobrecarga no llegue a provocar la lesión. Tonificación, el ejemplo que hemos puesto de la zona abdominal, si yo tengo la zona, mi corsé natural, mis oblicuos, mi recto del abdomen y mi musculatura posterior bien firme, una buena faja natural me va a sostener la zona, con lo cual si me sostiene la zona no se me va a lesionar. La reeducación postural es un poco la misma idea que estábamos hablando de los potenciales lesivos. Si yo me paso 8 horas al día incorporada hacia adelante, con el tiempo mi postura va a ser enchepar. Entonces, la reeducación postural es volver ahí, a la postura que naturalmente debería tener el cuerpo y no la que vamos provocándole con el paso del tiempo, con el envejecimiento de las articulaciones y, bueno, pues eso, con las malas posturas. Lo típico, por ejemplo, se me está ocurriendo la escoliosis, que es el mal del estudiante. El pasarse retorcidos escribiendo un montón de horas, al final la musculatura lo que hace, al final la espalda lo que hace es una curva que anatómicamente no debería estar ahí. Y esa curva que anatómicamente no debería estar ahí me va a provocar dolor. ¿Sí? Ejercicios de hipopresivos para trabajar suelo pélvico. No sé si eres madre, si piensas serlo o simplemente sabes que el músculo, o sea, que el suelo pélvico, como cualquier otra zona, es un conjunto de músculos y con el paso del tiempo, con la edad, la musculatura, si no la trabajamos, se va atrofiando. Y la consecuencia de que la musculatura del suelo pélvico se atrofie es que no hace ese efecto de cierre y tengamos pérdidas de orina o, bueno, o de heces. Pero vamos, lo normal son la incontinencia urinaria, la pérdida de orina. Entonces también iremos trabajando en fortalecer nuestro suelo pélvico, que lo normal es que cuando pensamos en tonificar, pues lo típico, el bíceps, los cuádriceps y demás, pero no nos damos cuenta que nuestro suelo pélvico es muy importante, o cuando nos damos cuenta es cuando ya tenemos esas pérdidas. La fisioterapia respiratoria va a ser una forma de relajarnos y, por otro lado, de trabajar toda nuestra capacidad pulmonar. Igual, ¿por qué respiramos? Por nuestros músculos intercostales y por nuestro diafragma. Con la edad, esa musculatura, si no se trabaja, también se atrofia, nuestra capacidad pulmonar disminuye, ¿vale? Entonces, como ves, estoy enfocando siempre la salud desde la globalidad, desde la prevención y desde tu intervención. O sea, tienes que dejar de delegar tu salud. Vamos a ser activos en salud, activas en salud. ¿Sí? Y, bueno, otro ejemplo, la fisioterapia circulatoria. O sea, un potencial lesivo son muchas horas de pie o el calor. Entonces, si sabemos que cuando venga el calor voy a retener líquidos y me va a provocar, pues eso, edema, inflamación en los tobillos, vamos a hacer ejercicios del final del día para evitar que ese líquido se retenga, vamos a drenarlo. Si sabes lo que va a pasar, vamos a trabajarlo previamente, vamos a ser activas, ¿vale?
Y nada, bueno, era un poco como introducción, un poco eso, que aquí estamos para entrenar nuestra salud, para aliviar el dolor de forma natural. ¿Cómo? Con la terapia física, con la terapia postural y siendo globales y activas. ¿Sí? Nos vemos en los siguientes bloques. Hasta luego.